Ahorita, ahora sí, Diosito, con mi nuevo pase, estamos un poquito complicados, pero ya pues, andaba trabajando por la costa, mijo, comiéndome esos buenos platos. Me mandan el pase, yo pensé que me iban a mandar a la ciudad, me mandan al campo, este lindo campo. Pero ya pues, qué lindo. Uno toca seguir trabajando, luchando la vida, por un lado positivo, cero COVID aquí en el campo, pero de ley toca cumplir con nuestro trabajo. Así que por acá ya está todos mis conos. Vamos a hacer un respectivo operativo el día de hoy. Qué huevada, se acabó el feriado, me voy a la casa. La policía. Esperen, yo ya vi un carro. Se está acercando a todo volumen. Vamos a ver qué pasa por acá. Vamos a ver. Ya viene. Según lo que escucho, viene a todo volumen. Viene. Yo voy a estar aquí en mi lugar de trabajo, así que vamos a ver qué mismo dice. Buenas tardes, distinguida dama. Me presento a la Policía Nacional. Papeles. Por favor, detenga la marcha. Baje un poquito el volumen. Permítame su documentos de identidad y papeles para poder movilizar su vehículo. Usted no es de los papeles, caballero del Ecuador. No, usted me está confundiendo. Yo soy Policía Nacional del Ecuador. Aquí estoy cumpliendo con mi orden, haciendo cumplir todas las leyes a cabalidad. Por favor, me ayuda con su matrícula. A los tiempos en el campo, ¿qué estarán haciendo? ¿Sí existirá la policía? Claro, actualmente estamos acá, pues todos los sectores, costa, sierra, oriente, todos estamos aquí cumpliendo con nuestra ley, sea campo, sea ciudad, sea un lugar rural, sea urbano, estamos cumpliendo con la ley. Miren, si quiere me saco la mascarilla para irnos conociendo un poquito más. Qué lindo, policía. Lavar. No, tranquila nomás, por favor, mantengamos la distancia. Yo estoy cumpliendo con mi labor. Su matrícula, por favor. ¿El carro? Claro, obviamente. Mío. No, la matrícula es del vehículo. Pidiendo documentos de usted sería su acta de nacimiento, pero en esta ocasión es la matrícula. Bien cómodo está usted. No, tranquila nomás. Ya vamos a estar por acá. Ya vamos a estar firmes. A ver, póngase firme. Claro. Ahí estamos firmes para cumplir la ley. ¿Qué? Su matrícula, la matrícula del vehículo, por favor. Chapa, hijo de madre, aquí en el campo me viene a estar haciendo problemas. Tengo a mi su. Vamos a ir verificando todos sus documentos. También necesito la licencia, por favor. Aquí está, bonito. Listo. Ahora sí estamos totalmente con todos los documentos en regla. ¿Y de dónde viene usted, señorita? De la casa. ¿Y hasta dónde se dirige? A mi casa. ¿Y cómo tienes dos hogares? La de mi papá y mi casa. ¡Oh, my God! ¿Ya usted es casada, soltera, viuda? Soltera. Oh. Ah, ya. El macho. Qué coincidencia, vea. Yo también soy soltero por el momento. Jefe, bailemos una musiquita. No. Bailemos. No. What? What the fuck? Ay, espere nomás, señorita, espere nomás. De verdad nos estamos descarrilando de nuestro trabajo. Suba a su vehículo, suba. Vamos a proceder con lo legal. Listo, señorita. Ha sido un verdadero gusto. Vea, todo ha tenido en regla, todo ha estado bien bonito. Me alegro que venga del feriado. Pero antes que se vaya, quería pedirle algo, vea, señorita. Claro, mi bonito, ¿qué será? Vea, para ver si nos comunicamos un poquito más, me puede facilitar de pronto su número telefónico. Sí, no hay problema. Claro, es. ¿Usted me va a dictar su número? O mejor usted que me dé anotando. Porque ya aquí ya estoy un poco nervioso también. Claro, yo no. Listo, reinita, ahora sí ya le voy a anotar. Disculpe su nombrecito. O le agrego nomás como yo quiera. Cuando yo le llame voy a decirle disculpe con la reina que conocí en el operativo y ya estamos en contacto. Como usted diga. Ya listo, reinita.
Ahora sí, pues ha sido un gusto. Ya le voy a retirar todos los conitos para que siga nomás. Si le encuentra a alguien, dice que está en el operativo, tranquilos nomás, yo estoy por acá. Así que ya le retiro, hasta una próxima oportunidad. Se cuida. Muchísimas gracias. Está bueno, ha sido venir a por acá. No. Hasta nena ha habido, así que bonito está. Solo observen nomás, ve. Con carros, buena moza, alajita. Vamos a retirar los conos. Licencia y matrícula. Licencia y matrícula. Ahora sí, siga, siga nomás, siga. Chao, reyita, se cuida. Qué bonito, contento me quedo, taita Dios. Yo ya hueveando en la costa. Buenas, ha sido venir, campito. Por acá todo monte, nada que plata de hotel, nada, nada. Pero sí, ahorita ya debe estar en la casa. Y voy a llamar a la guambrita. Ay, qué linda suquita que ha sido. Vamos a buscar. Es hora, sí. Vamos a buscar un poquito de señal. La señal nomás ha sido complicada por aquí. Ya está timbrando. Bienvenido a Claro. El chapero no me va a contestar. Veamos, intentando otra vez. A ver. Otra vez, veamos por acá. Ya, ahí sí. Hola, reinita, buenas tardes. A ver. Buenas tardes. No, disculpe, número equivocado, disculpe. Número equivocado, muchas gracias. Huevada, güey, si azúcar ha sido pilísimo. El número del marido creo que ha dejado. Ya, dejémonos de huevadas, vamos a ponerle conos, vamos a hacer mi siguiente operativo. Vamos a seguir con el trabajo, mucha huevada también. Ahora sí, chuta, complicado ha sido la situación por acá, por el trabajo. Pero ya, pues así es la vida. Ya vamos a estar atentos nomás. Estamos totalmente de acuerdo aquí con mi operativo, cumpliendo la orden en cabalidad. Todo nuestro alrededor, súper bonito, un aire despejadito. Dios mío, ¿qué pasa? Alerta. 12-18, se acerca un vehículo. ¡No! ¡Ay, está Diosito! ¡Vais botando mis conitos! Muy buenas tardes, señorita. Póngase a la derecha. Apague el motor. Muy buenas tardes. Me presento, la Policía Nacional. Buenas tardes, Taitico. ¿Qué hace usted por estos fríos? Mi distinguida dama, estoy haciendo aquí. Cumplir toda la ley. Chuta, mascarilla he venido a olvidar. Más el chalinita va a poner. Claro, yo también tenía por acá mi mascarilla, pero ese no es el punto. ¿Qué le pasa, señor? Usted viene en exceso de velocidad. ¿Y por qué le deja botando al otro ciudadano allá? Está cometiendo un delito, señorita. A ver, bájese del vehículo, póngase a la derecha. Vamos a hacer una pequeña requisa. No está marihuanada, fumada. Bájese del vehículo, por favor. Verá qué mujer soy. Las manos de arriba. Así nomás vamos a hacer. Párese bonito, que está modelando. Manos de arriba. Eso. Licencia y matrícula. Licencia y matrícula. Ya, así nomás, pues después han de decir que estoy violentando los derechos de la persona. Vamos a hacer una pequeña revisión de su vehículo. Si está completamente espejo, no tiene este espejo, espere, ves cómo he estado yo. En la casa mismo se viene arreglando, aquí viene, está usted matando días. No, yo estoy revisando nomás, señorita. Vos también tires de espejo para que veas vos cara. No, eso es indispensable para manejar, tiene que poder visualizar qué viene por atrás. Por atrás, ¿cómo sale? Claro, pero igual, aunque tiene que ver lo que venga dejando por atrás. La placa, ¿qué pasó? No tiene placa. Campito, casi nomás siempre. Ya es bueno pasarle por el campito. Ahí sí está todo en un reglo. Llantas, todo está bonito. Bonito está. ¿Cómo que le vendo, vea, señorita? Pues es serio, yo estoy aquí trabajando. No, yo estoy trabajando, no ve, aquí este es mi lugar de trabajo. Deja parado, veo, mudo vago. Este
Wambra Caspi viene a estar acá ordenando. Ya viene mi hermano, él sí te saca la... No. ¡Córrete a la torre! ¡Chao, chao!